buenas. Nos encontramos otro día más aquí a ponernos las pilas, a movernos con todos ustedes y que por lo menos hagamos ese puntito de actividad física que va a ayudarnos tanto, tanto en nuestro día a día, en nuestra calidad de vida y sobre todo a mantenernos, sobre todo, muy, muy fuertes. Genial. En el día de hoy lo que vamos a hacer es un ejercicio de movilidad, toda la parte baja, toda la parte sobre todo de la espalda, toda la parte de nuestras caderas, toda la parte de nuestras rodillas y un poco como una puesta a punto que nos va a venir muy, muy, muy bien, sobre todo para aquellos que nos falta esa cierta movilidad, esa cierta flexibilidad que me llegan muchísimos clientes aquí al gimnasio preguntando por cómo puedo mejorarla. Pues vamos a hacer una pequeña clase viendo cuáles son las pautas que debemos seguir, cuáles son los ejercicios clave que tenemos que tener en cuenta y a partir de ahí ir mejorando poco a poco. Genial, para empezar, vamos a empezar muy muy sencillito, vamos a empezar de abajo arriba y luego ya nos centramos perfectamente la espalda. Para ello, nos colocamos en esa posición de caballero, con ese pie cerquita de nuestra rodilla, ¿vale? Y avanzando con toda la rodilla, ¿vale? Hacia adelante. El pie entero queda totalmente apoyado y tenemos que ir hacia adelante y hacia atrás, que intentando que nuestra rodilla vaya por ese segundo o tercer dedo, eso es, que nos tire bien aquí adelante, delante del tobillito o en la parte de atrás, en el tendón de Aquiles. Perfecto, hacemos 6, 7, 8 repeticiones, lo suficiente como para que vaya calentando y cambiamos y nos vamos hacia el otro lado. Bien cerquita igual y vamos y volvemos. Bien. Sí señor, vamos avanzando, que nos vaya tirando y que sobre todo esa articulación vaya cogiendo ese calorcito, vaya cogiendo temperatura y vaya cogiendo esa puesta a punto. Perfecto, tal y como lo tenemos, nos colocamos en cuadrupedia y desde ahí nos sentamos sobre nuestros pies y nos levantamos. De momento en cuadrupedia, para que nuestra tensión en las rodillas se pueda ir controlando y una vez que ya lo vayamos controlando bien, Nos sentamos y nos incorporamos ahí haciendo que el esfuerzo sea máximo. Eso es. Genial. Perfecto, y una más. Muy bien, vale. Para la cadera nos vamos a sentar, nos vamos a apoyar atrás y lo que vamos a hacer es abrir las piernas y apoyar nuestras dos rodillas, intentando formar un ángulo de 90 grados y otro ángulo de 90 grados. Y desde ahí vamos a girar y nos vamos a ir hacia el otro lado. Eso es, vamos a un lado y vamos al otro. Genial. Y ahora desde ahí igual, intentando no apoyar las manos. Desde ahí buscamos un lado y buscamos el otro. Eso es. Buscamos un lado y buscamos el otro. Genial, genial, genial. Una vez que hayamos calentado, vamos a seguir. Volvemos a esa cuadrupedia, pero esta vez lo que vamos a hacer ahora es que nuestra pierna la pongamos en un lateral, apuntando siempre hacia el frente. Una vez que lo tengamos ahí, nos vamos a sentar y a levantar. Tiene que haber mucha tensión por toda la parte interior de la pierna. Desde ahí vamos atrás y vamos adelante. Eso es. Perfecto. Bien, 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 bien. Eso es. Bien, dos más. Perfecto. Y cambiamos de pie. Perfecto. Seguimos apuntando adelante. El pie entero en el suelo. Y desde ahí volvemos atrás y adelante. Esa es. Vale. Que haya mucha tensión siempre en esa parte interior. Vale, eso es, intentando llegar con esa cadera atrás. Perfecto. Vale, tal y como estamos en esa posición de cuadrupedia, la vamos a mantener y lo que vamos a hacer es nuestras manos las vamos a llevar adelante y ahora nuestra cadera la vamos a llevar atrás. Aquí aguantamos y respiramos bien, apoyamos la barriga contra nuestras piernas y cogiendo aire, intentamos llevar ese aire hacia atrás, hacia nuestra espalda. Tenemos que notar bien cómo va el aire. Intenta ir hacia esa espalda porque adelante no puede. Eso es. Dos más.
Bien. Y una última. Genial, desde ahí cambiamos totalmente. Vamos adelante. Eso es. Sacamos pecho, barbilla bien arriba. Genial, y desde ahí cogemos aire. Y suelto. Aguantamos. Aquí aguantamos un poquito las muñecas. Una más. Vale, relajamos. Y lo hacemos ahora dinámico. Vamos atrás. Aguantamos 1-2 segundos. Volvemos adelante. Aguantamos 1-2 segundos. Vamos allá. Vamos atrás. 1-2 segundos. Adelante, 1-2 segundos. Eso es. Nos quedan dos más. Bien, 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 bien. Y volvemos adelante. Ya tenemos que ir notando cómo nuestra espalda va entrando en calor, va tirando tanto adelante como atrás. Eso es. Perfecto. Bien, bien, bien. Vale, relajamos, descansamos. Vale, nos volvemos a esa cuadrupedia. Y lo que vamos a hacer ahora desde aquí, ¿vale? Va a ser intentar meter la mano por dentro, intentando llegar muy lejos. Para ello, la mano que tenemos contra el suelo empuja bien el suelo y nos alejamos de lo que lleguemos a girar. Y deshacemos y señalamos arriba. Llegamos lejos, empujando bien. Y desde ahí, abrimos. Hasta donde lleguemos, me da igual. Eso es. Eso. Bien. Y abrimos. Al abrir no me interesa tanto. Ya llegaremos. Eso es. Lo que me interesa sobre todo es que cuando metamos bien ese brazo, ¿vale? Aguantemos sobre todo esa fuerza y que no giremos. ¿Vale? Eso es. Genial. Todos más. Bien, una última. Perfecto. Vale, cuando lo tengamos aquí, lo que vamos a hacer, volvemos a esa cuadrupedia, volvemos a esa postura hacia atrás, y desde aquí lo que vamos a mantener es que desde esa postura hacia atrás quiero que levantéis un pulgar arriba y apoyemos, y desde aquí levantamos el otro y lo apoyamos. Vamos allá. Seguimos. Uno por un lado. Eso es. Y el otro. Eso es. Me tenéis que decir que todo va guay, ¿eh? Ahí ese pulgar arriba. Y abajo. Arriba. Tiene que tirar la espalda, sobre todo la zona media. Y desde ahí. Aguantamos bien. Sí, señor. Seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos que mantener sobre todo toda esa actividad. Eso es. Y ahí. Perfecto. Descansamos. Vale. Y desde ahí lo que vamos a hacer ahora. Vamos a colocarnos. A tumbarnos. Primero a sentar. Lo que vamos a necesitar ahora. Vale. Es una pequeña ayuda. Con cualquier goma. Cualquier cincha. Cualquier cuerda. Nos puede valer. Porque lo único que nos vamos, lo único que vamos a hacer. Es intentar ayudarnos. Para tirar de la goma, ¿vale? Y que tengamos un poquito de tensión, de ayudarnos. Para ello, lo único que quiero es colocar la goma lo más arriba posible, ¿vale? Para que tiremos de ese pie hacia nosotros y pueda estar doblado. ¿Qué vamos a centrarnos? En intentar doblar ahí esa cadera, ¿vale? Ayudarnos un poquito. Nos va a tirar toda la parte de atrás. Toda la parte del gemelo, toda la parte de los isquiotibiales detrás, ¿vale? Y lo que queremos sobre todo es ayudarnos, es controlar esa bajada, ¿vale? Ayudándonos todavía de todo eso. Hacemos 5 o 10 repeticiones hacia un lado. Vamos con el otro. Apretamos, estiramos espalda y seguimos sobre todo. Eso es. Eso es. Vamos allá. Espalda recta. Intentamos doblar ahí esa cadera. Vale, tenemos que apretar, tenemos que apurar un poquito. Eso es. Genial, perfecto.
para darle más intensidad a este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tumbar, ¿vale? Primero colocamos el pie, vamos a empezar por el primero, eso es. Nos vamos a tumbar y desde aquí, desde esa posición que es la que teníamos antes, damos un poquito más. Eso es. Que queremos que doble un poquito más, ¿vale? Descansamos bien la cabeza y que tire bien. Con esto obligamos a que nuestra espalda ya esté totalmente recta. Puede que no vayáis tanto como antes, pero necesitamos, sobre todo, seguir movilizando y haciendo ese puntito. Eso es. Vale. Cambiamos de pie, lo metemos por dentro. Eso es, pero seguimos llevándola a esa parte delantera. Eso es. Seguimos ahí. Llevando bien. Siempre dinámico un poquito con esa rodilla. Puede que esté un poquito doblada, me da igual, pero lo más estirada que nosotros podamos. Y a partir de ahí, doblamos todo lo posible. Eso es. Perfecto. Genial, lo tenemos. Bien, 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 bien. Genial, descansamos. Vale, y ahora con todas las piernas que las tenemos muy, muy calientes de esos estiramientos, vamos a acercarla lo más posible a nuestra cadera, a nuestras manos en el suelo, y desde ahí quiero que subamos bien arriba. Vamos a aguantar 5 segunditos. Eso es. Apretando bien, aguantando bien y descansamos. Genial. Subimos. Aguantamos. Perfecto. Y desde ahí bajamos y descansamos. Bien, nos quedan 2 más. Subo. Aprieto y aguanto. Genial. Y desde ahí descanso. Voy controlando siempre la bajada. Y vamos a por la última. Llevamos arriba. Todo lo arriba que podamos. Eso es. Y desde ahí quiero que controléis bajando bien hasta abajo. Perfecto, genial. Vale, ahora ese componente que hemos dado de estirar bien esa musculatura, la hemos trabajado y vamos a trabajarla en los dos a la vez. Es decir, vamos a trabajando en un componente en el que va a estar muy muy estirado y lo vamos a tener que demandar mucho. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a colocar en ese puente de glúteo que hemos visto, ese mismo ejercicio que hemos visto, ¿vale? Y una vez que lo tengamos tan estirado, ¿vale? Lo que quiero es que vayamos adelante y vayamos atrás, ¿vale? Intentando que esa cadera aguante bien arriba y aguante bien arriba. Nos quedan 2. Eso es, aguantando y apretando. Eso es, cada vez que aprieto, que toco el suelo, empujo para arriba y empujo para arriba. Y desde ahí controlamos y descansamos. Tenemos que notar cómo toda esta parte de atrás arde. Este es un ejercicio sobre todo muy, muy demandante y que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Vamos con esa parte. Última serie y lo tenemos. Venga, que nos toca cambiar. Vamos arriba. Desde ahí, un pasito. Y aguanto. Eso es. Otro pasito. Esa es. Vamos arriba, vamos arriba. Nos quedan 2 pasitos más. Eso es. Bien. Y una última. Vamos, 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 vamos. Apretamos. Genial. Y descanso. Perfecto, perfecto. ¿Cómo vamos a ir encarando ahora? Vamos a ir, pasamos. Vamos a dejar toda la parte de las piernas, que ya las tenemos muy cargadas. Vamos sobre todo con esa zona abdominal, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tumbados en el suelo. Nuestras piernas, esa posición de escuadra de 90 grados y 90 grados. Apretamos nuestras manos y rodillas contra el pecho y mis manos lo frenan. Eso es. Y esa activación tiene que darse aquí muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y descanso. ¿Vale? Descansamos bien. Quiero que vuelva a ver esa activación y quiero que sea muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Vamos allá. Desde ahí me coloco, aprieto fuerte y controlo, controlo, controlo. Vamos allá. Desde ahí descanso y vuelvo. Quiero que ahora en la siguiente, cuando estemos activando,
cojamos y soltamos aire, no podemos aguantarnos la respiración. Por lo tanto, desde ahí me coloco, aprieto y cojo aire y suelto. Eso es. Aguanto y descanso. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Vamos a hacer una última más. Quiero que esa activación sea lo más fuerte que podáis, intentando mover sobre todo esa respiración, esas costillas que se tienen que abrir mientras nuestro abdominal está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Vamos allá, desde ahí me coloco, activo fuerte y respiro. Venga, una más. Cojo y respiro. Vale, relajo, descanso. Vale, y ahí es lo que, ese es el trabajo que queríamos. Vale, poco a poco nos vamos relajando y nos vamos poniendo de pie. Vale, ¿qué es lo que vamos haciendo ahora? Lo que vamos a hacer es tumbarnos lateral, vale, y coger cualquier utensilio que tengamos, cojín, cualquier cosa, para apoyarlo delante. Y desde aquí, pierna de abajo totalmente estirada, pierna de arriba apoyado. Genial, mi cabeza descansa sobre mi brazo y desde ahí mi espalda va a buscar ese suelo. Eso es. Voy y vuelvo. Eso es. Desde ahí abro bien y vuelvo. Mi intención sobre todo es ir a apoyar esa parte de la espalda sin dejar de apoyar la rodilla en el taco. Por lo tanto, tenemos que movilizarnos bien, abrir bien la espalda y cerrar. Abrir bien, sobre todo ese pecho, y cerrar. Genial. Eso es. Y volvemos. Y una última. Bien. Y volvemos. Genial. Vamos a hacerlo para el otro lado. Eso es. Bien, 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 bien. Nos tumbamos para el otro lado. Y desde ahí, con la cabeza apoyada. Sí, señor. Desde ahí, abrimos y cerramos. Genial. Abrimos y cerramos. Sí, señor, sí, señor. Seguimos abriendo con esa rodilla bien apoyada. Eso es. Perfecto. Vale. Bien, bien. Genial, dos más. Bien, y una última. Perfecto. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Vale, genial, genial, genial. Después de haber trabajado todo esto, ¿qué vamos a ir haciendo? Volvemos a esa cuadrupedia de la que hemos salido, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es apoyar nuestra mano derecha por delante de nuestra mano izquierda. Y vamos a volver hacia atrás. Tenemos que tirarnos, nos tiene que tirar todo nuestro lado derecho del cuerpo. Eso es. Aguantamos y respiramos, ¿eh? Esa posición mantenida y dándole a esa respiración, cogiendo aire y llevándolo a esa zona que estamos estirando. Eso es. Vale, volvemos y cambiamos. Ahora esta vez la mano izquierda va adelante. Eso es, y volvemos hacia atrás. Eso es. Seguimos respirando, intentando llevar ese aire a esa zona. Eso es. Perfecto. Y una última. Genial. Y para acabar, lo que nos queda, agarramos el extremo de la colchoneta y llegamos lo más hacia atrás posible. Eso es, enterramos el pecho bien adentro, llegamos con nuestra cadera bien atrás y dejamos que se relaje toda nuestra espalda. Seguimos respirando, llevándolo a esa zona central de la espalda.
intentando hinchar todo lo que podamos. En una última respiración. Genial. Y desde aquí, vale, acabamos ya todo lo que tiene que ver con esos estiramientos y esa movilidad. Genial, 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 perfecto. Pues hasta aquí la clase de hoy, espero que os haya gustado, ¿vale? Recuerdo que a todos los que estéis por aquí cerca de León, que os acerquéis a vernos, que os acerquéis a hablar con nosotros y por lo menos a ver en qué os podemos ayudar, cómo podemos acercarnos un poquito más a vosotros y a través de esta pantalla, pues cómo puedo acercarme más a vuestra casa incluso. Por lo tanto, desde aquí os esperamos, a todos los demás, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.